blanco y negro. ¿Ashley? Hola. Ebru, ¿puedo ir a tu casa, por favor? ¿Qué sucedió? Nada. ¿Puedo? Sí, aquí te espero. Gracias. Ya ven, se los dije. Mi hermano tiene otro asunto por el que decidió abandonar las elecciones y salió a la luz. Muchas felicidades, mi querido Namik. Gracias, hermana. Hacen una bella pareja, querida Idil. Felicidades. Deseo que sean muy felices. Es una gran noticia. Felicidades. Felicidades. Muchas gracias. Se levantó de la mesa sin decir nada. Me preocupó usted.
¿Se encuentra bien? Para mí también fue una sorpresa, Jeter. Pero sé que esto le afectó. Tú no sabes nada, Evil. Ahora sientes que flotas en una nube porque Namik te pidió matrimonio. Y no finjas, viniste a molestar. Pero hay algo que no entiendes. Cuéntamelo. Ay, ay, nosotras las mujeres. Nos volvemos ciegas cuando se trata de amor y matrimonio. No vemos con claridad. ¿De qué estás hablando? Que este matrimonio solo será una fotografía de publicidad. ¿No lo ves o prefieres ignorarlo? Sí, está bien. Si con eso te sientes un poco mejor, sigue pensándolo así. Creí que eras una mujer inteligente. Dime una cosa. ¿Namik acaso te propuso matrimonio cuando se enteró de tu embarazo? Parece que no. ¿Por qué crees que esperó tanto? ¿Por qué hacerlo ahora? Hemos tenido muchos problemas. Namik toma la decisión de dejar las elecciones y hace una rueda de prensa. Les dice que se retirará por cuestiones familiares y luego te pide que se casen. ¿De verdad te parece algo normal? ¿No crees que sus enemigos, sus oponentes, la prensa, intentarán averiguar por qué retiró su candidatura? Pero encontró el amor. Él prefirió tomar la decisión que alejaría a su amada secretaria de todo eso. Un gran sacrificio por amor. Y esa es la típica historia que la gente lee en el periódico. Y también es el pretexto para que nadie piense en averiguar las razones detrás de su decisión. Lamento tanto que te haya utilizado. Yo te digo todo esto como una amiga. ¿Como una amiga? Eso es gracioso hasta para ti. Depende de ti si me crees o no. Pero debes saber que entre más creas en Namik, más sufrirás. ¿Igual que te pasó a ti? Está bien. Digamos que tienes razón. Te pido que no lo arruines. Como tu amiga, también te daré un consejo. Y por favor, no lo tomes a mal. Pero no quiero que te metas conmigo. Ya que podría salir de esta casa mucho antes de lo previsto. ¿En serio? ¿Cómo piensas hacerlo? Escucha. Le diste un sobrino a Namik. Al menos es lo que la gente cree. Y dentro de poco voy a darle un hijo. Un hijo es lo más importante. ¿Mm? Si algún día Namik se viera obligado a elegir entre tú y yo, ¿a quién crees que elegiría? ¿A ti? ¿O a la mujer que muy pronto le dará un hijo? Es mejor que seas amable conmigo. Qué pena, Idil. Te dejas llevar por la emoción. No lo hagas. O saldrás lastimada. Como ya te enteraste, conozco a Namik mejor que tú. Ya puedo oírlo. Querida Idil, anunciémoslo a la prensa. Haremos un compromiso espectacular que nadie olvide. Encárgate de los preparativos. Pero no olvides que esto es una gran mentira. Y las mentiras, tarde o temprano, salen a la luz. ¿En serio? Cierto, todas las mentiras y los secretos saldrán a la luz. En fin. Y como dije, si quieres ver la realidad de otra forma,
No me molesta en absoluto. Puedes pensar lo que quieras. Vas en tu auto pendiente abajo a toda velocidad. Sientes náuseas. No puedes sostenerte de nada y sientes que saldrás volando. Todo en un instante. Para mí no es un instante, Ebru. Lo siento todo el tiempo. Como si fuera a salir volando. Asli, no entiendo qué tratas de decirme, pero es obvio que pasó algo malo. ¿Qué pasó? Pensé que escapaba de él. Pero en realidad corría hacia él. Él pensaba que estaba persiguiéndome. Pero en realidad escapaba de mí. ¿Tienes una manta? Tengo mucho frío. Por supuesto. ¿Comiste algo? ¿Tienes hambre? Haré un poco de té. Y quiero que me cuentes con calma qué pasó. No puedo hacerlo. No puedo. Ferhat, quiero darte las gracias. No porque no me hayas matado, sino por ponerme al borde de la muerte y enseñarme tanto.
Yo era una de esas millones de personas que piensan que viven solo por el hecho de no estar muertas. Pero cambié. De verdad, siento que he cambiado. No sé si volvamos a vernos. Si es así, no sé cuándo ni en dónde será. Me siento tan confundida. Pero hay algo que necesito decirte, aunque no sé si sea lo correcto. Tal vez cometa un gran error. Tal vez no debería involucrarme. Tal vez me arrepienta después. Pero tengo que decírtelo. Estás viviendo una gran mentira. El barbero Necdet no era tu padre. ¿Hay algún problema? ¿Sucedió algo? Es Ferhat. ¿Y qué te dijo? Nada, pero no se ve bien. Qué raro. Lo averiguaremos. ¿Sucede algo? No, nada, Gulsum. Anda. ¿Cómo va todo? No se preocupe. Él se encargará. Es un chico con capacidad. No me sorprendería que llamara en un momento. Cuneyt. Hay una línea muy delgada entre la autoconfianza y la presunción. Alguien muy confiado despierta mis sospechas. Estoy al pendiente. No se preocupe. El chico resolverá el problema. Esta misma noche tendrá noticias de su sobrina. Cuneyt. Sí, Ferhat. Vete de aquí. ¿En dónde te metiste toda la mañana? Se acabó. ¿Qué se acabó? La doctora se fue. ¿Qué quieres decir? Lo que oíste, tío, ya no está. Qué bueno. Aunque la solución llevó más tiempo de lo que esperaba. Desde ahora, seguiremos juntos, hombro con hombro, luchando de nuevo. También te tengo buenas noticias. Me voy a casar con Idil. Felicidades. Hablemos de los negocios. He escuchado algunas cosas que no me gustan. Son respecto a la subasta de la mina. Alguien está presionando a nuestros muchachos. Nos amenaza para no asistir. Dice que si lo ignoramos y ganamos la subasta, sufriremos las consecuencias y no creo que juegue. ¿El hombre quién es? Un idiota llamado Samius. ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? Extrañaba a este Ferhat. Te lo va a decir el jefe del proyecto. Bien. Veamos qué quiere ese idiota. Que te acompañe con Nate. Prefiero ser yo quien decida mi compañía, tío. Como tú gustes. Aún no nos encargamos de la gente que quiere vengar la muerte de Sahin. Quien quiera que sea, no entrarán a la casa de quien terminó con Sahin. Yo en su lugar no lo haría.
Abedín, ¿qué pasa? ¿Sucede algo, primo? ¿Estás armado? Sabes que todo el tiempo estoy armado, excepto cuando me baño. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No sé por qué me molestas tanto, ¿eh? Te recomiendo que dejes de poner esa cara. Hay algo que no me gusta de ti, Cunate. ¿Me oíste? No quiero perder la paciencia. Ya vete de aquí. Dile a Mudo que se prepare. Bien, como digas, primo. Ferhat tiene un gran sexto sentido. Estarás en problemas. Yo soy un hombre de buen corazón, lo sabes. Incluso siento pena por ti. Eso es un chiste. ¿Por qué te tendría lástima? Señor. ¿Qué sucede? No me dijo nada, Ferhat. Olvídate de Ferhat y encuentra a ese chico. Más te vale que esta misma noche tengas buenas noticias. No quiero esperar. Eso debe concluir hoy. Por lo que entiendo, Asli y Ferhat terminaron. No lo creo, pero tal vez Asli pretenda hacer algo. No le tengo miedo a los hombres armados con Nate. Pero sí a las mujeres con el corazón roto. Dale este dinero al chico. Tendrá el doble cuando termine. Ya me retiro. ¿Asli? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Qué tienes? Sé que te sorprendí. Y me doy cuenta que te lastimé, Yeter. Pero fuiste demasiado obvia. Tanto que Handan podría empezar a hacer preguntas peligrosas. Pero esto es lo que debo hacer. ¿Qué?
dijiste algo respecto a Asli, ¿cierto? Solo vine a hablar de eso, Namik. ¿Qué es? Dilo. Ya no la necesitamos. Creo que Ferhat y Asli terminaron su relación. ¿Tú cómo sabes eso? Ferhat estuvo aquí y me lo dijo. ¿Y si Asli se lo cuenta? No lo creo. Tuvo varias oportunidades de hacerlo. Yo no puedo estar tan segura. Espera. ¿Irás a dónde? Tengo cosas que hacer. ¿Crees que todo esto terminó? Te vas sin decir más. Sabía que no habías venido a preguntarme por Asli. ¿Quieres saber de Idil? Sí, claro. Antes de anunciarlo, debiste decírmelo a mí primero. Mira, Jeter. Este no es el lugar. Ni el lugar ni el momento, ¿verdad? ¿Te das cuenta de que dices demasiado esa frase, Namik? Confié en ti. Creí en ti. Y con eso aguanté muchas situaciones complicadas, ¿no es cierto? A pesar de los años y de oír todas tus mentiras, estaba bien y lo sabes. Te voy a decir algo, Namik. Si un hombre decide darle la espalda a una mujer, significa que enfrentará un infierno. El infierno de la traición. El infierno de la venganza. La soledad será su infierno. ¿Y tú cuál elegirás? No quiero más demoras, ¿entendido? ¡Solucionalo ya! Quiero que mañana haya un entierro. No me importa si es el de ella o el tuyo. Mudo, ¿estás armado? Está bien, ya entendí. Oye, Ferhat está muy enojado, ¿sabes qué pasó? No. Bueno, hay que averiguarlo. Oye, Abidin, ¿saldrás con mi hermano? Debemos atender un asunto, no tardaremos. Cuida al pequeño. Está bien, lo sabes. Ferhat, dime a dónde vamos. Aparecen perros sarnosos en el área. Nos encargaremos de ellos. Te doy las gracias no por no haberme matado, sino por enseñarme tanto. Hola. ¿Dónde está ese malnacido de Sammy? Dímelo. Hay una fábrica abandonada rumbo a Silibri. Utilice ese lugar como sede central para todo su trabajo sucio. Gracias.
con el tiempo, logré ver a varios niños en sus ojos, en la mirada de Ferhat. Él no es como los demás. Y muy en el fondo tampoco quiere ser como ellos son. Pero ha tenido que serlo. Eso ahora ya no tiene importancia. Porque todo se terminó. Estoy confundida, amiga. Ashley, tengo toda mi atención en tus palabras. Intento unir el rompecabezas, pero no entiendo nada. Ah, espera. De hecho, sí comprendí. Entiendo una cosa. Ese hombre estuvo a punto de matarte. Y ahora tú estás enamorada de ese sujeto. ¿Sabes cómo se llama eso en medicina, verdad? A mí no me interesa el término médico, Ebru. Lo que importa es lo que siento en mi interior. Pero, como te dije, ya no importa. Todo terminó. Está bien. Tengo una idea. Quiero que tomes un baño. ¿Está bien? Te dejaré un par de toallas limpias. Descansarás en mi recámara. No pienses en nada. Yo me iré al hospital. En la noche hablaremos de esto. Verás que te sentirás mejor. ¿Está bien? Por favor, no le digas nada a mi hermano. No quiero que lo hagas, Ebru. ¿De acuerdo? ¿Lo prometes? Está bien. Lo prometo. Por cierto, si sales de la casa, avísame, por favor. Encontrarás una llave al lado de la puerta. El código de la alarma es 1708. Gracias. ¿Estarás bien? Sí, tranquila. ¿En serio? Claro. Que tengas un gran día. Gracias. Fue una hermosa noticia, hermano. Pero también muy repentina, ¿no crees? Nadie sospechaba nada. Eidil resultó una buena actriz, fingió que no sabía nada. ¡Qué bien por ella! ¿No les parece? Sabe cómo manejar las cosas, ¿verdad? Nunca me di cuenta. Pero Eidil y tú hacen una linda pareja. Gracias, Vildan. Hija, tu capacidad es nula cuando se trata de ver lo que pasa a tu alrededor, ¿cierto? Ya deja de molestar. Tu hija tiene razón. Bueno, ¿y qué han pensado? ¿Cómo les gustaría que fuera el compromiso y la boda? Ven, mi vida. Mi hermana está hablando del compromiso y la boda. La escuché. Primero hay que anunciarlo a la prensa. Después, dejaré todo en manos de las mujeres. Claro. Lo primero, una ceremonia de compromiso elegante que esté a la altura de esta familia, ¿verdad? Todos hablarán de ella. El famoso empresario Namik Emirhan se comprometió. No. Creo que una ceremonia pequeña y en familia será suficiente, ¿verdad? Por supuesto que no, Idil. Eres la novia de un hombre influyente, lo sabes. No hablamos de un negocio de la empresa. Todos decidiremos esto, ¿verdad, Namik? Ella intenta decirte que sus opiniones solo son en favor de tu felicidad. Acéptala. Sí, está bien. Será mejor que nos vayamos. Vete acostumbrando, cuñada. Ahora los deseos de Namik son órdenes. Está bien. Thank you.
¿Qué estás haciendo aquí? No hago nada. Quítate el casco. ¿Por qué? Quítate el casco, no entiendo lo que dices. Mira, soy policía, quítate el casco. ¿Qué haces por aquí? Nada, señor. Espero a mi novia. Tu identificación. No he hecho nada malo. Tu identificación. Aquí tiene. Hola, soy yo. Ayúdame con un número. Nombre Yilmaz, apellido Sahan. 487-768-123-813. Vaya. Oh. Ya veo, gracias. ¿Quieres que te lo diga? Sé lo que dirá. Pagué mi error. Me encerraron por culpa de un amigo. No lo volveré a hacer. ¿Tu novia sabe que antes robabas autos? No, no lo sabe. No hagas tonterías. ¿Ebru? ¿Sem? ¿Ashley está bien? No hacía falta que vinieras hasta aquí. Parece que se pelearon. Se me hace tarde para ir al hospital. Adiós. Aún no lo... ¡Ay, Dios! ¡Que suceda un milagro! ¿Tío? Tío. Tío. Recibí un mensaje de Ashley.
piensas que me hiciste un bien? Nunca podré volver a mirar los ojos a Gulsum. Por esta niña y por mi hermano, decidí arruinar mi vida. Algo bueno trae cosas malas. Ahora lo mataré. ¡No! ¡Farah! Mudo, quédate. A la izquierda. Vamos, dispara. Hazlo. Contaré hasta tres. Si no disparas, lo haré yo. Uno. Dos. Tres. Mira, primo, permíteme presentarte al señor Sammy. Señor Sammy, ¿él es su verdugo o su ángel de la muerte? ¿Era necesario hacer todo este escándalo, Sammy? Ahora el lugar es un gran cementerio. Hubiera sido mejor sentarnos a platicar, ¿verdad? En fin. Escúchame. En primer lugar, vamos a asistir a la subasta. Y entonces ganará el mejor. En segundo lugar, quiero que dejes de zumbar como un maldito insecto. Si no dejas de molestar, tomaré cartas en el asunto. ¿Me oíste, pedazo de escoria? ¿Entendiste, verdad? ¿Entendiste, Sammy? Sí, entendí. Está bien. Muy bien. Vámonos, Abidín.